Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. La periodista Irvana Velázquez nos detalla que los transportistas de rutas urbanas Carrizal La Sosa están realizando una protesta en los predios del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Ellos dan a conocer que 30 unidades ilegales están ocasionando ya en varias ocasiones regresarse a sus casas solo con 20 lempiras de ganancia. Irvana Velázquez tiene los detalles. Gracias, compañeros, ubicados en estos momentos desde el plantel del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, aquí conocido como el FIS también, han llegado los conductores y también ayudantes de la ruta Carrizal Sosa, porque tienen una denuncia importante que querían hacerles llegar a las autoridades, sin embargo, no han obtenido respuesta. ¿Qué es lo que usted está denunciando en esta mañana? En este momento estábamos denunciando lo que venimos pidiendo desde hace más de una semana, lo que es sacar los buses ilegales de la ruta, que son más de 30 carros que tenemos ahí, y por ese tipo de situaciones la economía de nosotros ha bajado. Entonces nosotros veníamos aquí a hablar con los dirigentes de transporte y nos salieron enojados diciendo de que sacaron los carros porque era una multa que nos estaban poniendo al entrar aquí cuando es una propiedad del Estado. Y entonces le pedimos nosotros que nos ayudara a resolver y dijeron que no querían resolver porque iban a darnos que nosotros le íbamos a dar un soborno. En ningún momento ninguno de estos choferes que tenemos aquí le ha dicho que le va a dar un soborno. Entonces nosotros queremos resolver, ya llevamos dos veces el paro en dos semanas y no nos quieren resolver este asunto. Entonces mencionan que para platicar también con él, mencionan que hay algunos conductores y ayudantes que se van con cuánto para las casas debido a que sienten que les están robando los pasajeros, dice usted. Sí, nosotros como conductores, la verdad, hay cobradores que solo se van con 80 lempiras, 100 lempiras. Y no es lo correcto eso, ¿va? Porque usted sabe de que nosotros salimos a trabajar entre las 4 de la mañana y son las 9 de la noche y nosotros todavía trabajando. Entonces nosotros no llevamos nada casi mente para la casa. Es cierto que algunos se van con 20 lempiras, dice. Sí, con 20 lempiras de pago y en veces nada. ¿Y qué le toca decirlo nosotros al cobrador? Solo decirle, los vemos mañana. Mañana es otro día y usted sabe que mañana uno le dice al cobrador, mañana temprano. Bueno, miren, aquí es la situación, han traído sus unidades también, aquí están estacionadas más de 10 unidades y acá también al fondo vamos a tratar de llevar también la otra parte a ver qué nos dicen las autoridades para ver cuál es la respuesta que le brindarán a estas personas que hoy se han trasladado hasta el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para ver qué solución obtienen. En estos momentos tal vez podemos captar aquí con alguno de ellos la solución que les van a brindar a todas las personas que han llegado, inspector. Muy buenas, Nirvana, solamente estamos atendiendo la petición de ellos para llevar a cabo nuestro operativo de acuerdo a como los transportistas lo están pidiendo. Es por que las unidades regresen a su ruta, la ruta que están actualizadas, y nosotros continuamos con nuestro operativo de acuerdo a la petición de los transportistas. ¿Qué va a pasar con estas 30 unidades que están diciendo ellos están de manera ilegal en la ruta y que hasta con 20 lempiras les toca irse a ellos? Es correcto, hay una cantidad de vehículos que no están en sus corredores, por ejemplo el anillo periférico que no está actualizado, sin embargo con alguna unidad que tiene petición al instituto, estamos tratando como instituto de resolver el problema, que las unidades regresen a sus corredores actualizados y que en ese sentido, pues no les va a ocasionar algún trastorno económico a los transportistas. Nosotros estamos continuando con nuestros operativos de acuerdo a lo que establece la ley de transporte terrestre. ¿Su nombre y apellido, inspector? Inspector Jorge López. Muchas gracias, inspector Jorge López. Bueno, miren, aquí están todos reunidos en estos momentos tratando de llegar a algún acuerdo porque ellos han mencionado que, imagínense ustedes, esta penosa situación, hasta con 20 lempiras les toca regresarse a sus hogares en algunas ocasiones, a muchos de ellos, por la ilegalidad que les está atacando, según lo están denunciando a través de HCH Televisión Digital. Desde aquí, desde el predio del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, cuando se está realizando pues esta acción por parte de los conductores y ayudantes, retornamos a estudios principales en cámaras de Alejandro Irías, les informó Nirvana Velázquez. Gracias a la periodista Nirvana Velázquez por este